¿Quieres ser más feliz en tu vida? Cada semana, expertos hablan con la doctora Lori Santos para decirte qué puedes hacer para ser feliz. Escucha el podcast Laboratorio de la Felicidad conmigo, Dayanara Torres. Búscanos en Euphoria App o donde sea que escuches tus podcasts. ¡Yúbele! Somos el bueno, la mala y el feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. ¡Hello, hello, pollitos! Les hablo Pausazo y soy la mala que le hacía falta este show tan maravilloso. Y ahora nos puedes escuchar en el podcast de El Bueno, la Mala y el Feo. ¡Puro show! A ver, ¿a quién le gustan mayores, compa? Aunque usted no lo crea, hay vatos que le gustan las mujercitas ya con sus edades. Las viejonas. No, ricas, son tan ricas. ¿Qué diferencia? 10, 15, 20 años. Por ejemplo, no sé, compa, tú tienes 30. La señora tenía 50 años, pero hay mujeres de 50 años que... espectaculares. Qué bárbaras, qué bárbaras. No ha pasado, güey. No ha pasado la vida por nada de ellas. Hacen ejercicio, son súper divertidas. Dicen que es la mejor edad porque ya saben lo que quieren en la vida. Ya no te arman pues estos panchitos a lo mejor de las niñas. Tienen dinero. Ya saben a lo que van. Todo, pues. Tienen todo. Mira, yo te voy a decir algo. Las mayores. Me encantan las mayores. 1-855-370-3100. Deja tú que te enseñen. Sí. Ellas dicen lo que quieras, papá. Oye, ay, pero que. Chiquillo. Dale. Oye, que. Vamos. Échale. ¿Sí? Sí, no andan con que. O no te dice nada, nomás. Venga. Se arma. Grasa. Sí, no, no. Y las chavitas. Apaga la luz. Ay, no, que. Espérate. Ay, no. O sea, ¿sí crees que así una mujer, por Dios, más adulta tiene más seguridad en el mucho, tema íntimo? Mucho. No, pero. Pues sí, estamos correteadora. Pero lo que quieras. Y si no lo ha probado, que lo, no sé, lo dudo, pero digo. Me ha tocado, ¿verdad? Que de repente. Sí. Pues no, pero vamos. Le entran, sin miedo. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito, va. O sea, ¿qué quieres? ¿Qué te gusta, papi? Esto, va. Se arma. Tú la carreta vamos. Invertida. Dale. Y eso está chido. ¿Qué? Eso la está chido. La carreta invertida. A ver, imagínate. Mira, tenemos a Kiko. Hola, Kiko. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tranza, banda? Muy bien. Hola, mi vida. ¿Cómo estás, Paola? Hola, mi amor chiquito, precioso. Está rica. Precioso. Cálmate, Kiko, que puede ser tu mamá Paola. Ay, cálmese, ¿de qué habla, don Tela? Ya lo es mi mamacita. Ay, mi Kiko. No, se oye madurón el vato. Oye, Kiko, ¿has andado con una mujer mayor? En unos cuantos ayeres, cuando yo tenía 18, yo andaba con una persona que tenía 51 años. ¡Ay, juela! ¿Cómo se dio el amor entre ustedes? Más de 30 años, Kiko. Con dos días. Me la encontré. Me la encontré en un antro y era italiana, guapísima la mujer. Ay, guapísima. ¿No era la misma que hallé yo? No, pero italiano ahora. No, en un antro, ¿qué andaba haciendo la señora en un antro, güey? Pues buscando morritos. No le pregunté, nada más andaba divirtiéndose, me andaba divirtiendo. Y, ¿con amigas? Y, sí, con amigas, andábamos en un grupo de amigos. No, la señora andaba con amigas de su edad, ¿o sí, qué? Andaba con su nieta. Amiga, o sea, ellos iban a otro grupo. ¿Qué tipo de fiesta? ¿Era un bingo o qué pedo? Ay, no, hombre, ya quisiera, papá, estaba guapísima. Oye, Kiko. Estilo, te lo voy a poner fácil, estilo Demi Moore. ¡A la hermosa! ¡No! Oye, y te acercaste, te la ligaste. ¡Ay, chiquilla! ¿Cuánto duraron? ¿Por qué terminaron? Empezamos a salir... Pero pues no voy a crear una relación seria. Yo estaba en mi pleno apogeo, no puro reventón sí. Y pillo. Está 18. ¿Ella te lo hizo ver, Kiko, o si sí te clavaste con la señora? No, ella se clavó. Yo la verdad, yo no. Sí, no, yo no. ¿Tú yo fuiste ahí el maduro? Uh-huh. No era maduro, yo era un relajo, un despapalle, ¿no? Oye, Kikito. ¿Y todo el billete, güey? Sí me quedaba. Eso, mi vida, obvio, ven a verme. Sí. Oye, papi, no, ¿y no te daba algunos regalitos o no. así? ¿O qué beneficios tenías tú le prestaba. De andar con una mujer mayor? Mira, quiero ser todo un caballero, pero tenía muy buena conexión sexual. Ajá. ¿Y en lo económico ella te patrocinaba? No, nunca he sido de ese tipo de hombres, no, o sea, estás hablando que desde que tengo 7 años y te estaba oyendo ayer... Yo trabajo, yo también soy de la Ciudad de México. Sí, mi amigo. Limpiaba parabrisas, vendía cosas o... Oye, Kiko. Desde que tengo uso de razón, no me mantengo solo, pero siempre he ganado mi dinerito. Oye, ay, chiquito. Oye, Kiko, y la señora, digo, obviamente ya tenía sus 50 y cubo y todo el rollo. Cuando salías con ella, amigos, familia, ¿no se dieron cuenta? ¿No te dijeron, ¿qué haces con la doña? ¿Tu abuelito qué? No, ¿está bonita? No, nada que ver, no te digo, muy guapa, muy guapa. Y no era de...
Y no era de que andaba así como presumiendo, nada ahí, o sea, íbamos a lugares normales, a antros, vale. Íbamos a comer, íbamos al cine, o sea, íbamos con, igual que con una pareja de tu edad. Pero nunca, nunca le pagaba, ¿nunca se mochó con billete la doña? Novia. La señora tenía dinero, sí, sí tenía dinero. La regaste, güey. No, o sea, no, no era por dinero, no. Kiko ahí, no ahí es interesado como tú. No, ahí la hubieras exprimido a la viejita, loco, todo. No. Güey, sácale provecho a las cosas en la vida. Ahora tenemos a Olga. Olguita, ¿qué peteado? Billete. Hola, buenos días. Buenos días, Olga. Ay, aunque usted no lo crea, hay hombres que les gustan mayorcitas, Olga. Sí, en eso tiene razón. Yo hace como 10 años para atrás, siempre he tenido la oportunidad de estar con los jóvenes. ¿Eh? ¡Ay, Olga, te amo! ¿Qué tan joven? A las damas no se les pregunta la edad, pero más o menos, al morro. ¿En qué andamos? De 10 a 15 años de diferencia. Ay, Olga. Oye, ¿y le chupaste todo el colágeno? ¡El colágeno! ¡La juventud! ¿Cómo se chupa el colágeno? Suavecito, saliendo. A ver, ahorita... Ahorita regresamos con Olguita y más de tus llamadas. 1-855-370-3100. A ver, señores. Aunque usted no lo crea, habemos hombres que nos gustan mayorcitas. 1-855-370-3100. Tenemos aquí a Olga. Ella es mayorcita y dice que últimamente los jovencitos te han llegado o tú los has buscado, Olga. ¿O qué onda? Me han llegado. Bueno, a mí me han buscado. ¿Y qué dices... trabajas, Olga? O sea, ¿cómo te llegan? Pues de repente amiga, les da el número. En la tienda o en cualquier lado, al parque. Y yo me hago, he hecho esa pregunta porque siempre los jóvenes hoy en día que les gustan a los mayores. Has de estar buenota. Y la pregunta... Descríbete. Ellos... Y la pregunta que hicieron ustedes hace ratito, que ¿por qué a los jóvenes les gustan a los mayores? Entonces, yo me he hecho esa pregunta a los jóvenes, porque siempre he estado con los jóvenes. Nunca he tenido un novio o una relación así con un mayor que yo. ¿Y qué dicen? Y ellos me dicen, pues... Mamacita. La gallina vieja brota buen caldo. Ah. Oye, Olga, yo no sé entonces, por qué cuando paso con mi Lamborghini se me avientan los chavitos. ¿Por qué será, señora? Ya me la imaginé. ¿Cómo estás? Estás media nalgona porque dijiste gallina, ¿no? A ver, ¿cómo eres? A ver, no, pues no te rías, nomás descríbeme. Descríbete. Pues no soy tan buena que se diga, pero sí la buena de diferencia que tengo con mi cuerpo es que en la cama soy diferente. Pero eso no lo ven al inicio. Eso no lo ven en el supermercado, Olga. O sí. Señora, por favor, a ver, retírese de ahí de la sección de los platos. Del pepino así. Sí, Olga, espérame, pero por ejemplo, ¿te chulean algo? O sea, agarrando las frutas y verduras. Ah, ok. Ay. Oye, Olga, ¿qué es lo que más te chulean en tu cuerpo? ¿Tus piernas? Pompa. La sonrisa. ¡Ay, no! Ay, Olga, por Dios. ¿Tiene moralidad o no? ¡Olga! Yo quiero escuchar si tiene tan algona, pechugona, caderona, la sonrisa. A ver, tenemos con nosotros a Lluvia también. Hola, Lluvia, ¿qué peteo? Lluvia. No, Livia. Hola, Livia. Hola. Livia, tú eres mayorcita, te gustan jovencitos, ¿qué onda? Tengo 55 años y mi esposo tiene 40. ¡Ay, 15 años! ¿Y sí? ¿Y si te sientes como más joven gracias a él? Yo creo que me siento igual que siempre. Lo que pasa es de que muchas veces, bueno, al principio, tenemos un poquito de diferencia porque él tiene unas ideas y más porque él es de otro país y yo tengo otras. Yo hoy en día ya no, ya es normal y salimos normal y nos divertimos normal y platicamos y convivimos y todo eso, pero yo digo que no es... Porque 15 años... Es bastante, Livia, 15 años ya es una generación. O sea, estás hablando de que la música ya no es la misma, casi. O sea, los programas... Pues te digo que mi esposo es a la antigüita. Okay. ¿Y dónde lo conociste? A mí me gusta más la música más moderna y a él todo lo de antes. ¿Dónde te conseguiste ese morro? En la guardería.
No, por medio de un amigo. En el kinder. Oye, Liv, preciosa. Una pregunta. Muchas veces las mujeres nos quejamos de que luego los hombres no son tan maduros. De que maduran un poquito más tarde. ¿Con él qué onda eso? Bueno, mi esposo, todos trabajamos muchísimo, pero él sí es como un poquito más antiguito que yo, porque yo puedo estar despierta más tarde o podemos ir a un lugar y él dice, pues ya nos vamos, ya me dio sueño. Y yo es de que pues, está temprano. Él es el viejish. O sea, ya le chupó toda la juventud. ¡Candela, mi vida! Se la chupó toda la juventud. Polo con nosotros. Hola, Polito, ¿qué peteo? Hola, Polo. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Polo, ¿a ti te gustan mayorcitas? ¿Te has conseguido una mayor, compadre? ¿Qué onda? Sí, la verdad que sí, mi respeto para todas las mujeres, para ustedes que toman esa pregunta ahorita que nos hacen. Sí, la verdad, mi respeto para todas las mujeres, pero para mí siempre son más ricas, más sabrositas un poco de 40, 50, 55 años. ¿Por qué, Polo? ¿Qué tiene una mujer de 40, 50 que no tenga una de 20, 30? Fíjate que una de 20, 25, 22 son jovencitas que están aprendiendo de la vida, que es un poco difícil. Por ejemplo, yo con 35 y una de 20, hay que tratarlas lo mejor que se pueda y enseñarles también a ser parte de eso. Sin embargo, una señora de 50, 45 años, ya sabe, como dijo un amigo mío, ya se dejan doblar más fácil, ya se acomodan como no, sea. No, pero a la morrita le enseñas y le chupas toda la juventud y te sientes más joven. Pero, güey, aparte te digo, son mujeres que ya tienen experiencia, son mujeres que ya saben, son mujeres que lo gozan a tu lado. Si tú la sabes tratar, vas a tener, bueno, una noche hermosísima, ¿no? Polo bien emocionado. Oye, Polo, ¿qué tan mayorcita ha sido la más que has tenido? Así que tú dices, ¿cuántos años de diferencia? Tenía yo 35 años y ella tenía 52. Ah, está bien. Casi 20. Sí, te lo juro, parte, fíjate, aún 35 me enseñó algunas otras cosas que aunque de 35 aún me faltaban, porque como hombre, acuérdate que diario, como mujer, diario vamos aprendiendo algo. Oye, Polo, ¿y cómo se veía la señora de 50 y qué hubo? Te va a todos seminarios. Era una gran mujer, guapa sobre todo, y no un cuerpazo. ¿Tenía billetes o no? ¿Le bajaba feria o no? No, mira, soy una de las personas que nunca me ha gustado que ellas paguen. Yo todo el tiempo si lo tenía. ¿Qué caballero eres, Polo? No, hombre, aprendan a los hombres. ¿A qué? Hay oportunidades allá afuera, bájales feria, pídale. Bien, Polo. Le está haciendo el par y luego todavía... Tienes que pagar tú. No. Ella le está haciendo el paro. ¿No escuchaste que él aprendió yo de ella? Yo prefiero pagarle a pagar por una morra. Jóvenes de que nada. No, feo. Necesitas probar una mayorcita como yo lo hice. No, papá. Güey, una vez me dijo la mayorcita, me dijo. Mira, peloncito. Me voy a echar la casa. Voy a quitar la dentadura. Güey. Al cielo, el eclipse lo vi mil veces, güey. Se te salieron los ojos así. Machín. Marta, donde quiera que estés, mi amor. En paz descanse, Martita. Qué bárbara, Marta. No, un aplauso para Marta hasta el cielo, muchachos, por favor. Marta. Wow. Escucha una nueva temporada del podcast más divertido y ríete con todas nuestras ocurrencias y hartas locuras. Pura gente pirata. El bueno, la mala y el feo. Puro show. Ajá. Hola amigos, les saluda Raúl de Molina y Lilia Estefan y tenemos un chisme. ¿Qué chisme? Tenemos podcast. Yeah, o sea que el entretenimiento y el chisme ahora van contigo. Y si aún no lo tienes, descarga la aplicación de Euforia y busca el podcast del Gordo y la Flaca con episodios de lunes a viernes. Esta temporada 2024 del Bueno, la Mala y el Feo es la más mala. Regresamos con lo último en deportes. ¿Quién está número uno en la tabla de la Liga MX? Jornada 15, señores. Quedan nada más 3 jornadas. Es todo. Qué bonito se siente el éxito. ¿Quién está dentro? ¿Quién está fuera? Ahorita regresamos. Además, el portero de Tigres, Nahuel Guzmán, ofrece disculpas. ¿Qué hizo? Ya volvemos enseguidita, ¿eh? Pues la sopa de hongos que me hace ver al marciano que está sentado en el ala de un vuelo de taca. Quiere entrar.
Vamos a recibir con nosotros, amigos de la casa, tenemos al doctor Daniel Linares. ¡Doctorcito, cómo está! Gracias por tenerme. Es un placer, doctor. Estoy molesto, enojado. Cálmate. Porque es que me da coraje. ¿Qué pasó? ¿Cómo existe gente que puede comer lo que sea, doctor? Comida chatarra, frita, dulce y no engordan. ¿Por qué demonios, doctor? ¿Qué envidia, qué coraje? No solo eso, yo he visto gente delgada, muscular. ¿Qué? Con definición muscular, que no hacen ejercicio y comen puro fast food. Yo he visto eso también. Y eso es. ¿Y dónde sacan el músculo? 99% genética. ¡Oh! ¡Genética! Realmente nacen ya así. ¿Eh? Sí. Es una diferencia grandísima y se ve mucho en los africanos americanos, en este país. Muchos de ellos ya tienen la genética. Tienen ya el músculo y lo tienen definido y ni van al gimnasio. ¡Órale! Sí, están bien fuertes y cuerpazos. Entonces sí es muy importante cuando conoces a alguien, fijarte cómo está físicamente para saber si tus hijos van a nacer sabrosos. O sea, claro, pero más bien conocer a los papás, es una ¿no? parte de saber. ¿A los papás o a la pareja? ¿Qué es más importante? Eligiendo a tu pareja, es importante sí que veas la genética. ¿Cómo es? Si es atlético, si se cuida, si come bien. Claro. Oiga, doctor, entonces, espérese, esto quiere decir que la chava con la que andas, si vas y conoces a la suegra, así va a terminar tu esposa también, tu novia. Fíjate que en muchas ocasiones eso es cierto. ¡No! ¡No! ¡Voy a acabar con Doña mi suegra! Chana. ¡Doña Chana! ¡Ay, no! Oiga, doctor. Es cierto. Entonces, por ejemplo, los que... Ok, mi mamá fue gordita. Sí. ¿No? Mi mamá... Con diabetes. De la familia Calanche, nieto, viene toda la diabetes también. Todos mis tíos han muerto de diabetes, doctor. Ay. Entonces, esto quiere decir que hay que cuidarme de todo eso, ¿no? Claro que sí. Mira, en mi familia pasó lo mismo. Pelón. Mi familia, mi madre, mi padre, los dos eran diabéticos. Y yo sé que ustedes no saben esto, pero yo tenía dos hermanas que pesaban más de 300 libras. No me diga, doctor. Una se murió por obesidad. Ay, Dios mío. Y casi todos mis otros hermanos están sobre 250 libras. ¡Wow! Yo soy el único delgado en mi familia, pero lo he tenido que pelear y pelear y pelear. Y eso empecé yo desde los 14 años de edad. ¿Y cómo romper este patrón? Porque hay personas también que comen ensalada, que se cuidan y no pueden bajar de peso. Entonces, ¿qué se puede hacer en esta situación? Yo tengo un video donde se pueden hacer 5 cosas que puedes hacer para aumentar el metabolismo. A ver. Porque acuérdense, ¿café? Cuando uno hace ejercicio o cuando uno come, hay cosas que uno puede hacer para acelerar el metabolismo. Y eso es completamente natural. Mucha gente va al gimnasio y se pasan 2 horas, 3 horas y es una pérdida de tiempo. Al gimnasio hay que ir y tienes que saber qué ejercicio hacer, cómo hacerlo. Y uno bien importante son pesas libres. Sí. Siempre ves a la gente en una máquina donde tiene cordones, ¿cómo se dice eso? Cuerdas. Y en el otro donde estás corriendo. Sin embargo, tienen que hacer pesas libres. Y ciertas pesas, por ejemplo, el squat. Y el bench press, que para el pecho. Esos dos ejercicios son increíblemente importantes para acelerar el metabolismo. Ahora, todos los problemas médicos que tuvo la familia de Pelón, la mamá, el papá, sí. ¿Él podría heredarlos? Claro que sí. Él tiene 88% de probabilidad que le dé diabetes ahora. Uy, Pelón, yo que tú ahorita invirtiera en un terreno, güey. ¿En el campo o algo así? No, en el cementerio, güey, ya porque esté listo el hoyo. Doctor, Pero acuérdate... El Pelón ha hecho algo importantísimo, bajó de peso. Sí. De todos modos se lo va a llevar a la fregada, doctor. No, a mí no me cuentes. No, pero eso es una de las cosas más importantes. Por eso en mi familia ha pasado lo que ha pasado. Claro, bueno, tenés que comprar. Hasta ahora no he tenido diabetes porque hay que cuidarse físicamente y lo que come uno es importantísimo. O se va a referir en el ataúd, va a estar más chiquito. Doctor, gracias por estar con nosotros. ¿Dónde la gente lo puede seguir en las redes sociales y llamarle, doctor, si tienen preguntas? Sí, claro que sí. Me pueden seguir redes sociales en Doctor Linares. Así escrito, Doctor Linares. Y si quieren llamar es el 626-427-1757. 626-427-1757. Gracias, doctor. Le mandamos un abrazo. Eso es
eso es todo, amigos. Hasta aquí se acabó el episodio del Bueno, la Mala y el Feo en podcast. Gracias por escuchar el podcast del Bueno, la Mala y el Feo. Neta, pero las risas y diversión pues no paran. Así es que sigue escuchando más episodios del podcast del Bueno, la Mala y el Feo. ¡Puro show! Consigue los mejores podcasts de entretenimiento, noticias, deportes, crímenes y más de Euphoria Podcast. Euphoria Podcast. Los puedes escuchar en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.